Contanos entonces, Lili, ¿qué hacemos? Bueno, hoy estamos con una olla popular, con un alto guiso, como le estamos diciendo, con las organizaciones sociales, con la CETED y el PO, y para mostrar y visibilizar nuestra problemática que estamos teniendo a la provincia, porque la provincia no nos está haciendo, no nos está escuchando. Venimos reclamando más de 15 días por los kits alimentarios y no tenemos respuesta. Nosotros venimos haciendo 2.500 raciones y solamente 500 raciones nos están dando para los comedores. Entonces, con esta condición, nosotros no podemos sostener. Entonces, lo que estamos llamando a este gobierno provincial, que las organizaciones sociales seamos escuchados, que queremos ser parte de la comité de crisis que están conformando para llevar la problemática de los barrios. ¿Ustedes ya han tenido noticia de que se está conformando el comité de crisis? Sí. Nosotros ya hemos tenido, pero a nosotras no nos llamaron a ninguna reunión para conformar esto. Y más de un mes que hizo el anuncio el gobernador de los kits alimentarios y no ha llegado a ningún barrio popular. A ninguno. A ninguno. Que nosotros tengamos entendido, a ninguno. No se ha repartido. Como venimos diciendo, provincia se lavó las manos con las organizaciones sociales y con los barrios más populares que no están llegando. Como ellos están diciendo que a nivel nacional se está proveyendo, pero nosotros estamos diciendo que si es una provincia rica, que tiene los recursos, tendrían que estar llegando a los comedores. Ellos no dieron los refuerzos que iban a dar ni cumplieron con lo que están No hubo diciendo. ninguna comunicación oficial, Ninguna nada. comunicación oficial, nada. Entonces hoy estamos mostrando que la única forma de sostener esto es con los guisos y con las organizaciones sociales. ¿Nos contaba un poco qué están haciendo? Y hoy es un guiso de carne picada, cebolla y zapallo y papas. Y después le tiramos unos arroz. ¿Esto para Entonces, cuántas y personas? esto que se supone que van a venir más de 500 solamente acá, en A este este. punto, porque hay otros puntos que están también trabajando en simultáneo. Hoy ollas populares simultáneamente en todos los comedores y merenderos ¿Arrancaron a cocinar a qué hora? a las 8, porque no tenemos las cocinas muy buenas, entonces tenemos que empezar tempranito. Temprano. ¿Y todas estas raciones es toda organización popular? ¿Cómo Sí, la consiguen? esto la mayor parte de nosotros como el FOL conseguimos a través de un programa que tenemos a nivel nacional, no de provincia. Provincia solamente te da unas migajas.